El pasado sábado fue realizado un vía crucis popular en la sección La Yagüiza de este municipio de San Francisco de Macorís, demandando el asfaltado de los caminos vecinales, agua potable y energía 24 horas. A las autoridades del gobierno central para que pongan acá caso ya e inicien los asfaltos de los caminos vecinales de la comunidad de La Yagüiza, también que inicien y se den los pasos del lugar para que se inicie el acueducto en la comunidad de La Yagüiza. También una comunidad olvidada por todas las autoridades, la comunidad de La Yagüiza necesita seguridad 24 horas del día. También estamos luchando por el sector Luz 24 horas. Esta es una comunidad de grandes cultivos, de muchos de los frutos que se consumen en las grandes provincias como San Francisco de Macorís. Es también entonces el objetivo ese, hacer saber que como comunidad de La Yagüiza, con las demás comunidades que nos rodean, que son parte de toda esta sección, pues nosotros estamos con el interés de que la voz nuestra sea escuchada y las peticiones que hacemos, especialmente a nuestras autoridades, entiéndase el gobierno central con nuestro presidente licenciado Danilo Medina y todas las autoridades que con él entonces llevan nuestro país. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.